Y bastante que estamos en un nuevo vídeo, vengo de entrenar, por eso tengo el pelo suelto, porque me he duchado y tengo que dejar que se seque. Así que este vídeo me veréis con el pelo sueltecito, pero bueno, vamos a ver un vídeo muy especial, vídeo de Carlitos, que se titula "Me grabé durmiendo toda la noche y esto pasó". Ya sabéis que a mí lo paranormal me gusta. Ayer dije que no iba a reaccionar más a Fede, pero eso no quita que pueda reaccionar a los vecinos. Así que vamos a reaccionar a Carlitos, vamos a ver qué es eso que se mueve. En la miniatura sale como... aparece como una niña. No sé, no puedo ser yo perfectamente también. Así que vemos los casquitos y vamos a reaccionar a este vídeo. Ya sabes que abajo puedes dejar tu pedazo de like y te puedes suscribir si no estás suscrito, que no sé a qué esperar. Te lo digo muy en serio. ¿A qué estás esperando de suscribirte? Ahorita son las... déjame les enseño. Ahorita son las 23:48. Por cierto, para gente que no lo sepa, ya sabéis que me he comprado, bueno, pues un apartamentillo y ya estoy terminando de decorarlo y tal. Y la semana que viene voy a pasar unos días allí. Pasaré unas dos semanitas. Si quieres que grabe allí vídeos durmiendo, etcétera, ya sabéis que no he dormido, no he podido dormir allí porque como que noto algo raro. Puedo grabarme durmiendo la primera noche, pero es que me da miedo porque como llega a pasar algo y me paranoia, no voy a dormir más en esa casa. Es un piso, bueno, que ha sido reformado, pero es un piso antiguo, ya lo veréis. Ya a las 11:48 de la noche y vamos a esperar a que sean las 12 para empezar ya todo esto, para que sea un nuevo día y sea más como entretenido y más complicado. Entonces, vamos a iniciar. Vamos. Voy a coger el agua. Aquí estamos, ahí está mi papá. ¿Qué opinas de que me voy a grabar hoy las 20? Voy a coger el agua, pero no voy a dejar el... bueno, ya lo he parado. Iba a decir que no voy a pausar el vídeo, pero bueno, ya lo he pausado, nada, ya seguimos. La noche completa. ¿Cómo? O sea, me voy a grabar en la noche. El padre de Carlitos, soy su fan. Ah, no te conté. El otro día estaba en stream jugando y sentí que algo me tocó la espalda y todos en el stream vieron algo. ¿Qué vas a hacer? Grabarme la noche. Oh, está cool eso. A ver, pero... ¿qué sale? ¿Qué resulta o qué? ¿Que has sentido algo o qué? No, pero te digo, el otro día estamos en stream y algo sentí que me tocó la espalda. Wow. Entonces, me voy a grabar, pero voy a esperar a que sean las 12 para que ya sea un nuevo día y esté más complicado, para que sea la madrugada, ¿me entiendes? Va, me late. Va. Voy a poner la GoPro con y el celular con flash para que se pueda ver bien. Estoy emocionado, pero a la vez preocupado. Bueno, entonces voy a contar más o menos como lo que pasó. Lo que pasó fue como de que yo estaba en un stream, estaba en Twitch, que ya casi no he hecho, pero últimamente vamos a estar activos por ahí. Entonces estén súper pendientes aquí mis redes de Twitch. Estábamos en Twitch jugando un poquito de Warzone con el Josita y hasta de cuenta que sentí que algo me hizo así literal. O sea, sentí que me agarraron y me cagué de miedo. Y dije como de que no mames, valió ver. Me espanté, cabrón, o sea, te lo juro. Yo creo que ha sido... hostia, me he cagado, es el perro, te he visto una cola ahí. 10 veces que más me he espantado en mi vida, güey. Y luego me salí al cuarto porque fui por algo de tomar. No me acuerdo por qué fui, creo que fue por algo de comer. Entonces, cuando fui por algo de comer, güey, y me dijeron que la silla se movió, como que hizo este movimiento. Y me cagué de miedo porque todos en el chat estaban diciendo eso literal. Entonces, ya. Teorías locas de Anielo, ¿vale? Tema de Kiko, bueno, pues no se solucionó, no se llegó a solucionar por el tema que cuando hicieron el ritual había pues un trozo de arroz que no se había puesto negro y como que no se hizo bien el ritual. Y si ahora está intentando coger fuerzas con Carlitos, ya sabéis que como que los espíritus se hacen más fuertes con el miedo, ¿no? Te voy a dejar la puerta. Ahí, o sea, lo pueden ver en el video. ¿No escuchaste? ¿No escuchaste? ¿El vergazo? ¿El vergazo? Pero es Max, ¿no? No, se cayó la placa. ¿Cómo que la placa? Está grabada. Mira, ahorita te muestro las grabaciones. Oye, dame... ¿en serio? Mira, estaba explicando lo del stream. ¿Y qué no ves que la placa de YouTube siempre está ahí, la de 100.000? Está acá. La de 100, esta. Pues sí, pero ahí en la esquina se cae, ¿no? ¿O qué? No, o sea, literalmente estaba aquí y de la nada voló para acá, literalmente. Voló, se giró y cayó ahí. Pero lo grabé todo. ¿No está abierta la ventana? No mames. Mira. Para que vean. Si no se hubiera escuchado el ruido de la ventana también. Es que estaba hablando del tema de lo de que... mal rollete. Me cagué, o sea, yo estaba ahí normal platicando y de la nada, pum, vale. Oye, pero eso no está chido, eso, hijo. Ya sé. Si está cabrón, como que se cae eso a placa sola. No sé. ¿Sí? O sea, ve, invocando cosas. No, que invocando cosas. Te voy a hacer un espiritismo aquí. Trae su moquita. Ya, hijo, apaga las luces y pues no cierres la puerta.
Me vine a la sala con mi papá porque me dio miedo. Y estamos a ver una serie, ¿crees? Como las 12 de la noche o más. Como las 12 y 30, yo creo. Después del susto que se metió, ya no se quiere. Videos de YouTube. O sea, esta parte. Hola. ¿Qué pasó? Hola, señora, ¿cómo está? Soy el Capi. Capi Pérez, ¿cómo está, señora? ¿Algún talento que ustedes nos quieran compartir ante la cámara? Vale, pero ¿qué pasa con la puerta? ¿Que se ha abierto la puerta? ¿Allí estás? Ok, la tomamos de nuevo. Las cartas mágicamente se vuelven distintas. No lo comprendo. No te lo comandas. ¡Wow, qué magia! ¡Qué talento! Era de los mejores talentos que hemos grabado en este canal, hermano. Ahí te va, hermano, los 500 varitos. Me encanta comer con la boca abierta. Ahora sí, vamos a dormirnos. Voy a apagar las luces y acomodar todo, entonces. Bueno, ya agarramos nuestra cobijita. Ya estamos ahí. Vamos a poner flash. Y ahí yo creo que está bien. Vamos a apagar la luz. Ya, para dormirnos. Me ha llamado el conejo. Ahí está. ¿Se ve bien? Yo creo que sí, ¿no? Ahí medio se ve. Bueno, ¿qué pasó, Boquita? ¿Todo bien, Boquita? Bueno, ya, vamos a dormirnos. Vamos a dejar la puerta abierta porque me da miedo. Y pues a dormir, apagamos el play y a dormir. Buenas noches, chicos. ¿Con el perrito? Uy, el perro mira hacia un lado. Bueno. Buenas noches, chicos, y vean aquí estoy. Ahora sí, vámonos. Vean lo que se captó. Vamos a ver. Eso quiero ver yo, ¿qué se ha captado? Cámara rápida. No veo nada, ¿eh? Vale, ahí está el perro. De repente el perro ve algo, nota algo, siente algo, padece algo, mira algo, observa algo. Vale. La puerta está abierta. Yo no puedo dormir con la puerta abierta. La puerta ya está cerrada. Se ha movido un poco la silla. No veo nada. Puede ser que esté ciego, ¿eh? Puede ser que esté ciego. Sí. Estoy ciego. No veo nada. ¿Qué me está pasando? Es que no estoy viendo nada. Es que enfoca ahí. Pero no hay nada. Doy 45. A ver. Vale, algo se ha caído. Vale, se ha movido la silla. Pero algo se ha caído, ¿no? Joder. Y el perro mira la silla, ¿eh? Vale, nadie, absolutamente nadie. Fede al ver el vídeo. Serie de terror, contenido fresco. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Estaremos atentitos a ver lo que está pasando aquí. Estaremos muy atentos, así que un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Y hasta luego, chao, chao. Suscríbete, 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 suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos, suscríbete.